Hola, ¿qué tal, gente bonita de Página 3? Bienvenidos a esta transmisión especial. Mi nombre es Eduardo Rizzo y el día de hoy me encuentro muy bien acompañado porque estoy aquí presente en la Academia de Música Amadeus. Y el día de hoy pues tengo el placer de poder entrevistar a nuestro querido amigo Juan de Dios Mulgado, quien es el precursor, el director de esta academia. Juan de Dios, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, ¿y ustedes? Excelente también, muchas gracias. Juan de Dios, cuéntanos un poquito para que nos expliques de dónde surge la idea de comenzar con esta Academia de Música. Bueno, hace aproximadamente 17 años que inicié con una escuela de música. En aquellos años se llamaba Academia de Música Mozart, ¿verdad? Entonces, dejé un espacio de, si no de no dar clases, porque siempre me he dedicado a la docencia musical, pero sí dejé el proyecto de Academia Mozart y ya tenía inquietud, ya desde hace ya tiempito, de volver a retomar lo de la Academia Mozart, pero como soy un fan de Mozart, entonces quise respetar el nombre de Mozart, pero le puse el primer nombre, que es Amadeus. Por eso es el nombre. Y bueno, pues estoy muy contento con la respuesta de la sociedad arandense y de estos muchachos que hacen que este lugar sea feliz. Sí, que se haya materializado. Pero, ¿y aquí en este lugar, desde cuándo es que comenzaste? Mira, la Academia Amadeus, tenemos 4 meses que iniciamos. 4 meses. Iniciamos el día 22 de junio. Los muchachos respondieron al llamado. Iniciamos casi con la gran mayoría de los que están aquí. Y otros que se fueron incorporando y algunos que pues a lo mejor salieron, ¿verdad? Pero el primer avance de las clases que hemos tenido es un avance de 4 meses de estar iniciando las clases aquí en Academia Amadeus. Eso quiere decir que la pieza que escuchamos anteriormente es el trabajo de solo 4 meses, ¿verdad? Es correcto. Bueno, parecen expertos todos. Enhorabuena, gracias. Muchas felicidades. Juan de Dios, ¿qué horarios manejas? ¿Cuántos grupos manejas? ¿Cómo le puede hacer nuestra querida audiencia para poder venir e inscribirse? Mire, ahorita tenemos 2 grupos. Ahorita se ven bastantes o más, pero esta cantidad de alumnos está dividida en 2 grupos. El primer grupo es 4 de la tarde y el segundo grupo es 6 de la tarde. Son 2 horas de clases, 3 veces a la semana, en las que las materias que llevamos son pues, el instrumento a elegir, como ves, variedad, entre violines, guitarras, pianos, flautas transversales. Tenemos también chicos que vienen a acordeón, ¿verdad? Pero hoy no pudieron asistir, pero es instrumento, clases de solfeo, lectura musical y apreciación musical. Vaya, muy, muy completo el currículum, ¿no? Básicamente pues es para fundamentar bien y que no sean solo músicos empíricos, líricos, como les llaman. Sí, así es. Muy bien, Juan de Dios, pues, ¿qué tan complicado es poder lograr un ensamble como el que acabamos de presenciar? Sobre todo por la cuestión de qué es lo que necesitan los estudiantes para conseguir ese nivel. Bueno, yo estoy sorprendido por cada uno de los muchachos y de las muchachas, porque ellos sí quieren estudiar, sí tienen esa espinita de la música. Porque desde que llegan están péguele y péguele, aquí no hay de que pórtate bien, de que no practicas. Ellos saben que entre más practican en casa y más traen su práctica, van a llevar. Yo pienso que el secreto de la música es la práctica y la disciplina. Logramos hacer este ensamble gracias a eso, gracias a cada uno de ellos, que los chiquitos responden a la confianza de sus papás de traerlos, de llevarlos. Los que son jóvenes y adultos,
pues ya con esa madurez de querer ser, ¿no? Entonces, la verdad, estoy muy contento con ellos y la verdad es que yo estoy sorprendido con lo que han logrado en tan poquito tiempo. Sí, no, es que se nota que la dedicación y la disciplina, sobre todo, que son cruciales para lograr algo así. ¿A dónde tenemos que acudir o dónde se encuentra esta academia? Nosotros estamos por la calle Vallarta 549, aquí en la colonia El Rosario, ¿verdad? Como ven, pues el lugar donde damos las clases, las instalaciones, está grande, sobre todo ahorita con los problemas de la pandemia, ¿verdad? Tratamos de hacerlo en un lugar que no esté encerrado. En la parte de la entrada siempre dejamos a los que vienen a piano. Hay veces que aquí las muchachas, sobre todo, se vienen acá al pasto, ¿verdad? A trabajar la parte de violines, otra parte se queda allá. La única parte donde nos juntamos son en las clases teóricas, en la clase de lectura, de solfeo, de apreciación. Sí lo vamos allá porque lo manejamos con pantalla, ¿verdad? Pero como los grupos son pequeños, no podemos tener más de 13 alumnos en cada grupo. Sí, no, además de que debe ser muy complicado poder dedicarles su espacio a cada uno de ellos. No, y bueno, algo que también hay que presumir, que el espacio verde, ¿no? Un poquito más de tranquilidad, la inspiración musical se puede dar de mejor manera. Pues excelentes instalaciones. Gracias. Y Johnny, bueno, antes de cualquier otra cosa, no sé si pudiéramos tener la oportunidad de conocer a algunos de los chicos que acuden aquí para que nos cuenten su experiencia. ¿Qué te parece? Claro que sí, adelante. Muy bien, pues vamos aquí, ya tenemos preparado a unas chicas que nos van a ayudar un poco. Comenzamos acá de este lado. Cuéntame, ¿cómo te llamas? Jimena. Jimena, vemos que tu instrumento es la guitarra. ¿Qué tan cómoda, tan confiada te has sentido durante estos meses de aprendizaje? La verdad me he sentido muy confiada, pero gracias al maestro, porque yo llegué sin saber nada y en estos 4 meses creo que el avance es muy notorio y es más de lo que yo esperaba. Estoy muy sorprendida con lo que llevo y con lo que llevamos todos mis compañeros. ¿Arrepentida? No, sorprendida. Excelente. No, digo, bueno, teníamos que aclararlo para nuestra querida audiencia. Muy bien. El cubrebocas no permite hablar. Es el cubrebocas, ¿eh? Voy a cruzarte un poquito y ahora me encuentro aquí con una chica más que pues tiene la oportunidad de estudiar en esta excelente academia. ¿Cómo te llamas? Yesenia. Yesenia, ¿cuál es tu música favorita para empezar? Uy, me gusta de todo un poco, pero mi preferida es como más lo clásico y lo pop. Excelente. ¿Tu instrumento musical, cuál es el que elegiste? Piano. Piano. ¿Y qué tal? Uy, es una maravilla, de verdad que sí. ¿Arrepentida o sorprendida? Sorprendida. Bueno, pues ahí lo tienen, amigos. Y ahora pasemos con una integrante más. Vamos a mover un poco de este lado. Ahora me encuentro con Fátima. Muy bien, ella es Fátima. Fátima, ¿violín? Violín. ¿Y qué tal? Muy bien. Me siento muy a gusto con el instrumento que elegí. Por ahí sabemos que también tienen clases de apreciación al arte, bueno, de la música, de un poco más teórico, también solfeo. ¿Qué tan complicado ha sido esto para ti? Pues apreciación musical, creo que siempre me ha gustado interesarme por la música, entonces pues es de lo que más me gusta. Y en teoría creo que sí, es algo difícil, pero pues creo que no es imposible por el profesor, gracias al profesor. Muy bien, entonces a grandes rasgos todas están contentas, ¿no? Sí, estamos muy a gusto con este profesor, la verdad, bueno, es mi maestro desde hace ya varios años, lo conozco, pues me dio clases en secundaria y estuve un tiempo también en clases de violín con él y no podía perder esta oportunidad de aprender con él otro instrumento. Muy bien, ¿y qué tal el solfeo? Porque bueno, me platicaron un poquito allá que es difícil, pero el solfeo, ¿cómo lo has manejado? Al principio sí se me hacía un poco complicado, pero ya conforme vas viendo todo,
sí, como que te interesas más y vas aprendiendo y aprendiendo y como que, bueno, a mí se me da por investigar más y no sé, es algo muy padre. Te motiva, ah, excelente. Finalmente, ¿invitarías a otras personas a que acudieran a estudiar aquí? Claro que sí, las invito, les recomiendo muchísimo esta academia. Como les digo, aparte los compañeros son súper buena onda todos, está muy a gusto el ambiente, está muy bien estar aquí, siempre nos apoyamos entre todos, cualquier duda que tiene cada uno, el profesor también siempre nos apoya a todos y bienvenidos, si gustan entrar, bienvenidos. Pues muchísimas gracias. Y bueno, Johnny, ¿qué te parece si seguimos conversando un poquito? Pues bueno, ya tuvimos la oportunidad de conocer a algunas de las personas que acuden aquí a esta academia. Sin embargo, a mí me gustaría que nos hablaras quién es el profesor, qué ha hecho, a qué se ha dedicado. Bueno, pues ahora sí que toda mi vida se puede decir que me he dedicado a la música, ¿verdad? Desde muy pequeño, a los 6 años, entré a la banda de música municipal. Ahí me formé ahí como músico de instrumentos de viento, de aliento, metal. Después, que sí agradezco mucho lo que me enseñó mi maestro José Trinidad Torres Aguas, que fue mi maestro. Más adelante, pues tuve inquietud de seguir estudiando y entré a la Escuela de Música de la UDG. Y toda mi vida, pues he estado ligado a la música. Soy docente, tengo 27 años trabajando como formador musical. Trabajo en jardín de niños, trabajo en primaria, secundaria, prepa. He formado algunos grupos, mariachi municipal. Formé un grupo hace muchos años, se llama Esperanza de Cristo, música religiosa. He dado muchos grupos orquesta. Ahorita soy el director del coro municipal. Y bueno, pues también tengo ya mis añitos, que soy parte de Sentimiento Mexicano, del dueto Sentimiento Mexicano y de la orquesta de cámara Sentimes Fines Orquesta, que también nos dedicamos a la música sacra. Y ahorita que estoy aquí divirtiéndome y conviviendo con algo mágico que es la música y sobre todo ver cómo el talento de Aranda Sigue, ¿no? Sí, sigue, no, no, no. sigue, Y no siempre se para. va a abrir espacio, como Sí. dicen. Johnny, algo muy importante que estábamos hablando es de pues, los músicos que son líricos y los que son académicos. Bueno, sabemos que tú entras más en la parte académica, sin embargo, muchas personas no conocen cuál es la diferencia. No sé si nos podrías asesorar un poquito qué tan diferente es uno del otro. Bueno, los dos, músicos, tanto el académico como el lírico, que por ahí se le nombra, la verdad es que tienen excelentes talentos los dos. Yo les he comentado a los muchachos que yo conozco gente que no lee y que digo, es fantástico. Siempre les he recomendado a los muchachos que es muy importante que ya que están preparándose, se preparen de la mejor manera, ¿verdad? Que un músico debe de ser integral, ¿sí? Aparte de saber tocar, necesita conocer de la historia de la música, necesita tener contenidos de lectura, de solfeo, pero también debe ser integral hasta en su comportamiento, ¿verdad? Porque el músico muchas veces nos cataloga nomás como bohemios. Qué bueno que nos cataloguen como bohemios, como alegres, pero también el comportamiento, la apreciación de este bello arte es muy importante para todos los que abordan esta carrera musical. Yo por eso siempre recomiendo a todos, sea aquí en esta academia, sea en cualquier lado, sobre todo cuando tienen la edad, como aquí jóvenes, ¿verdad? Niños, que aprendan con bases de solfeo, de lectura, de técnica en tocar un instrumento. Bueno,
¿Existe alguna prioridad por algún género a la hora de venir? Porque seguro van a tener la duda, ¿no? Pero es que a mí me gusta solo la ranchera, a mí me gusta la música clásica. ¿Esto es algún impedimento para poder venir y estudiar aquí, Johnny? Claro que no. Cuando tú estudias música, yo recuerdo cuando yo iba a la escuela de música que yo siempre he tenido, me he inclinado mucho para el género, para lo clásico, romántico, ranchero, ¿verdad? Que es mi género que yo por ahí trabajo. Pero de repente llegaban los rockeros y se notaba que llegaba el de rock porque venía vestía diferente a mí. Con todo el ¿Ya? Se estilo, veía ¿no? el que lo iba, o sea, pero todos cursábamos las materias. Lo importante es aprender música, apreciar música y que te ayuden a una buena ejecución del instrumento. Cuando tú llegas a tener todo esto, que es lo que se necesita, tú ya eliges qué género vas a trabajar. Es por decir, como aquí, puede haber muchos que al ratito los vamos a ver tocando música norteña o como decía Jesse, pop, clásico. Otros se van a, ¿verdad? Ya ellos van a elegir, pero tienen que tener bases de conocimiento musical y ellos volarán, ¿verdad? Excelente, pues ahí lo tienen, queridos amigos. Pues aquí, si vienen a estudiar, definitivamente van a tener una educación integral en todos los sentidos. Así que no lo piensen y pues vengan e inscríbanse, ¿verdad? Claro que sí, aquí los esperamos. Estamos lunes, miércoles y viernes. Si también es cierto, estos grupos ya no los podemos crecer más, porque si no, no se los va a poder atender, pero podemos buscar otros horarios o otros días donde podamos Poder atenderlos para si aperturar otros quieren grupos o algo. hablar con nosotros. Por ahí van a estar nuestros teléfonos, ¿verdad? Pero ténganos confianza. Pues ahorita que está la cosa complicada, pues lo hacemos con todas las medidas de De sanidad, seguridad, ¿no? ¿verdad? Por eso no Higiene. podemos tener muchos alumnos, ¿verdad? Y aún así tampoco, si hay muchos alumnos, el aprendizaje es mucho más lento, ¿verdad? Sí, por supuesto. Pues muy bien, Juan de Dios, ¿qué te parece si ya para finalizar nos muestras el talento de algunos de los chicos que están aquí? Pues para que quienes nos están viendo se motiven y vean que pues el talento en Aranda sí existe. ¿Te parece bien? Correcto. Excelente, Gracias. pues vamos.